Boa tarde a todos e todas aqui no Brasil, em outros países da região. Me desculpo por iniciar em, me desculpo com os hispanohablantes por iniciar em português, logo passaremos ao espanhol. Penúltimo evento do ano, penúltimo seminário, neste caso, webinário do ano, haverá um último. Agora no dia 19, muito interessante, com Gershon Baskin, que é um israelense que negociou diretamente com palestinos ao longo de toda a sua vida, e não preciso dizer porque é oportuna uma conversa com ele neste momento. Mas hoje o que nos ocupa é um tema mais próximo geograficamente a nós, num país vizinho. O Chile tem vivido uma espécie de montanha-russa política, a começar por novembro, outubro de 2019, uma onda imensa de protestos que levou a um referendo, no qual aprovou-se a convocação de uma convenção constitucional. Este referendo se deu, salvo engano, em outubro de 2020, uma grande maioria, quase 80% dos que compareceram às urnas votaram pela convocação do que nós aqui no Brasil chamaríamos de uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia se reuniu, produziu um projeto de Constituição que foi levado a plebiscito em outubro, setembro do ano passado. E foi rechaçado por mais de 60% dos que compareceram às urnas. Era uma proposta que tinha uma marca, de esquerda, que a esquerda teve a maioria naquela convenção constitucional. Em seguida, o processo como que se reiniciou em novos moldes. Eu não vou descrever aqui em que moldes esse processo se reiniciou. Mas indo à conclusão do processo, votou-se um novo projeto de Constituição, desta vez com uma marca clara da maioria de direita que predominou na Convenção Constitucional. E é este projeto que irá agora a plebiscito em dezembro, no mês em que estamos, no dia 17. As pesquisas de opinião dão uma vantagem importante a opção de recusa desse projeto constitucional, o que não deixa de ser uma ironia, porque o Chile terá, então, se esta opção se confirmar, dado uma grande volta para mais ou menos terminar no mesmo lugar, ou seja, com a Constituição que foi aprovada no regime autoritário em 1980, mas que foi enormemente reformada ao longo do processo democrático. 80% do conteúdo da Constituição não é mais o conteúdo que foi o conteúdo original aprovado no regime autoritário. De todo modo, temos um processo político que aponta uma clara divisão no interior da sociedade chilena, e para entender este processo e os seus desdobramentos, nós convidamos, tivemos a felicidade de ver esse convite aceito por duas pessoas de grande destaque na sociedade chilena. Uma delas é a Kátia Araújo, que é professora titular do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Santiago, diretora do Núcleo Interuniversitário Multidisciplinar sobre indivíduos, laço social e assimetrias de poder, doutora em estudos americanos, foi professora e pesquisadora em várias universidades da América do Norte e da América do Sul e também da Europa. Ela nos trará aqui uma visão sobre os processos sociais subjacentes a esta montanha-russa política que o Chile tem vivido. Está aqui conosco também a Verônica Undurraga, que foi a presidente da comissão de especialistas que produziu o anteprojeto, que foi levado à Convenção Constitucional, que o modificou, e é este
esta modificação que resulta no projeto que será agora levado a plebiscito no dia 17 de dezembro. A Verônica é professora da Universidade Adolfo Ibáñez, juíza do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio de Santiago, é formada em Ciências Jurídicas e Sociais, doutora em Direito pela Universidade do Chile e mestre em Direito pela Colômbia, ocasião na qual ela se tornou amiga do nosso conselheiro Oscar Vilhena. Para terminar, eu queria pedir um minuto da atenção de todos, um agradecimento nosso da Fundação Fernando Henrique Cardoso às empresas que patrocinam o programa anual de seminários da entidade. Cada uma delas, o meu muito obrigado. Agora podemos passar à nossa conversa do dia. E aí eu passo ao espanhol e quisiera agradecer a Verónica y a Katia por haber aceptado la invitación. Y quisiera que Verónica empezase la conversación. Cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para sus intervenciones iniciales y ahí podremos transformar esto en una conversación. Aceptaremos preguntas del público que serán seleccionadas por mi equipo. Hay un botón en la pantalla abajo donde la gente puede, pulseando la interpretación, puede elegir entre escuchar directamente en español o escuchar la traducción en portugués. Bueno, ya he hablado demasiado. Verónica, por favor, 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Así que un gran saludo a ti y un agradecimiento a la Fundación Fernando Henrique Cardoso y también al equipo. Está Benedito y Giovanna ahí trabajando detrás de esas cámaras. También quiero saludar a Katia Araujo, a quien le tengo una enorme admiración. Así que espero que ella hable mucho, mucho más que yo, porque me interesa su mirada de este proceso. Yo voy a hacer una intervención más bien descriptiva para explicar este proceso tan curioso, ¿no? Que llevamos tanto ya muchos años tratando de lograr una nueva constitución. Pero después ya podemos hacer en la conversación algo más analítico, me pueden preguntar más sobre cómo ha sido, digamos, la experiencia de estar dentro del proceso, ¿no? Bueno, Chile fue de los pocos países que tuvo una dictadura en América Latina y que al recuperar la democracia no cambió su constitución, no tuvo una nueva constitución. Y tenemos hasta ahora, como decía Sergio, la constitución del 80, que es una constitución de carácter autoritaria, en su origen, digamos, reescrita básicamente por gente muy afín y finalmente también intervino la Junta de Gobierno en su texto, aprobada por un plebiscito fraudulento, que es una constitución muy neoliberal en lo económico, que tiene mucha desconfianza en la democracia. En sus inicios había ya hasta desde el año 90, digamos, del año 80, desde sus inicios hasta el año 2005 había, cuando empezó a funcionar el Congreso, senadores designados, senadores vitalicios, etcétera. Entonces tenía esas características. Como dice muy bien Sergio, ha tenido hasta ahora casi 70 reformas constitucionales que la han cambiado mucho, pero todavía tiene ese estigma de ser la constitución de la dictadura. Tuvo dos reformas especialmente importantes en el proceso de transición a la democracia y después el año 2005, que le fueron sacando esos sellos más autoritarios. Pero desde muy temprano, especialmente a partir del año 2013, ha habido movimientos ciudadanos que buscaban, en el fondo, una nueva constitución y ya el año 2014
La presidenta Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, propuso como dentro de sus proyectos emblemáticos de su gobierno, el darle una nueva constitución para Chile. Y se inicia el primer, digamos, proceso formal constituyente el año 2016, que termina con la entrega de un proyecto constitucional en marzo del 2018 de la presidenta Bachelet, que tenía que ser tramitado por el Congreso bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ese proceso tuvo algunos elementos interesantes, especialmente la participación ciudadana. Había lo que se llamaron los encuentros autoconvocados, en que mucha gente por primera vez se juntaba en sus casas, en sus juntas de vecinos, en su trabajo, con sus amigos, a comentar y hacer propuestas constitucionales. Eso en la discusión de las bases, en la casa, fue muy interesante. Después hubo mucho problema de llevar esas voces, digamos, hasta quienes redactaron finalmente esa propuesta, pero fue como un ejercicio interesante, como de discusión pública entre quienes digamos, quisieron intervenir, ¿no? Pero, sin embargo, ese proceso que adquirió en ciertos grupos de ciudadanos, adquirió como que tuvo una resonancia, la gente le empezó a interesar participar, no tuvo el apoyo de los partidos políticos, ni de derecha, ni siquiera tampoco de la coalición de la presidenta Bachelet, no había ningún entusiasmo, y cuando asumió el gobierno, el presidente Piñera hizo un gesto muy decidido, digamos, de no seguir avanzando con el proceso constitucional. Eso fue el año 2018. Como tú bien decías, Sergio, el año 2019, un estallido social de características bastante violentas, y que la frase era "no lo vimos venir", o sea, fue muy sorpresivo para la élite, digamos. Katia fue una de las pocas personas que sí lo había visto venir, y por eso todo el mundo empezó a consultarla, ¿no? Le pueden preguntar sobre eso, pero para la élite fue muy sorpresivo y fue muy atemorizante, ¿no? Y hubo un minuto que el presidente Piñera tuvo que decidir si optaba por poner estado de sitio, digamos, o bien abrir algún cauce institucional para darle curso a este movimiento, ¿no es cierto? Y optó por lo segundo, junto con los representantes de las fuerzas políticas en el Congreso, casi todas ellas, y se firmó lo que se llamaba el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Y ahí se elige con unas reglas muy particulares, digamos, de sistema electoral, en que se le abrió la puerta a postulaciones de independientes, la convención constitucional. Y esa convención constitucional tenía características muy, muy novedosas, digamos, sobre todo para Chile y para el mundo también. Fue la primera convención constitucional o órgano constitucional en el mundo que tuvo paridad de género, y también tuvo una presencia muy importante de representantes de pueblos indígenas, cosa que en Chile no había ningún reconocimiento, ni siquiera una mención en la actual constitución a pueblos indígenas. Aquí era un grupo muy fuerte de representantes de pueblos indígenas. Casi el 70% del resto de los convencionales eran más bien independientes, ya sea que iban en lista de independientes o bien invitados por las listas de partidos políticos, pero eran independientes, y como tú dices, muy de izquierda. La derecha no logró tener la cantidad de votos como para poder realmente influir en el contenido del texto. Entonces, si se ponían de acuerdo la centro-izquierda, izquierda y los independientes, que eran casi todos de izquierda, digamos, podían redactar el proyecto constitucional por sí solos. Y ofrecieron un texto muy transformador, o sea, muy distinto de lo que teníamos, con cambios en la estructura orgánica del Estado muy, muy bastante radicales, o por lo menos así se sintieron.
En algunos aspectos, por ejemplo, modificaba completamente el sistema bicameral que tenemos ahora, y con reconocimiento, por ejemplo, de derechos a la naturaleza y mucho reconocimiento de derechos sociales, etc. Ese texto, como tú decías, Sergio, fue rechazado por la ciudadanía. Yo creo que implicaba cambios muy importantes y la gente no tuvo confianza tengo la impresión, en los representantes políticos de que esos cambios se pudieran llevar adelante sin afectar lo que la gente sentía que por lo menos tenía asegurado, aunque fuera muy poquito, se sintió como amenazada. Por supuesto que también hay una campaña de la derecha, yo diría, que favoreció esa sensación de amenaza. Y fue rechazado por un porcentaje muy, muy alto, ese 62%. Y la campaña para el rechazo, la verdad que es difícil que en plebiscitos de salida, en procesos constitucionales, son muy pocos los que se rechazan, ¿no? En la historia. Entonces, la derecha hizo una campaña diciendo nosotros, si es que se rechaza, nosotros no vamos a cortar el proceso constitucional, sino que vamos a iniciar uno nuevo. Y prometió iniciar uno nuevo y decía, pero no una constitución escrita con odio como esta, sino una constitución escrita con amor. Ese fue como el lema de la campaña, ¿no? Por lo tanto, quedaron un poco como atrapados después del rechazo para iniciar un nuevo proceso constitucional. Y hubo bastante tensión ahí en la derecha porque había parte de la derecha que decía, bueno, no necesitamos un nuevo proceso, a nosotros nos gusta la constitución, etcétera, pero cumplieron su promesa y se inició un segundo proceso, que es muy reactivo en la forma, en su diseño, a lo que había pasado en esta convención constitucional. Es un proceso muy manejado por los partidos políticos, con mucho control de parte del Congreso, con 12 principios en que los constituyentes nuevos no podíamos salirnos de ahí, digamos, en que les daban garantías tanto a la derecha como a la izquierda institucional de los partidos, que contemplaba tres órganos. Uno, la comisión experta, de la que yo fui parte y fui presidenta, que tenía que redactar un anteproyecto completo, o sea, un anteproyecto con todas las normas permanentes y las normas transitorias, para pasarle a un segundo órgano después, que era el Consejo Constitucional, que sí era elegido, la comisión experta era designada por los partidos en el Congreso, o sea, teníamos una legitimidad indirecta, digamos, ¿no? Después venía el Consejo elegido directamente por la ciudadanía con las normas de elección del Senado, o sea que tendía a elegirse más bien, favorecía un poquitito a los grupos más conservadores, y un comité técnico de admisibilidad, que era como el árbitro para asegurar que esas bases o principios se cumplieran en el proceso. Esos tres órganos además fueron paritarios en temas de género, o sea, se conservó ese compromiso con la paridad de género, no así el compromiso ni con la integración de independientes, al contrario, y tampoco el compromiso con los pueblos indígenas, que les pusieron unas reglas para elegir representantes muy difíciles de cumplir y solo lograron elegir uno, ¿no? En el Consejo, en la comisión experta, no había ningún representante indígena. Bueno, comenzó entonces el trabajo de la comisión experta en un ambiente de bastante desconfianza, polarización, pero éramos personas que veníamos de la academia, como en mi caso, o eran políticos con experiencia. Era un grupo chico de 24 personas, por lo tanto, pudimos, digamos, sobreponernos a esa desconfianza inicial. Y además estaba la característica de que estábamos completamente empatados. Éramos 12 de centro izquierda al Partido Comunista, a la izquierda, y 12 de centro derecha al Partido Republicano, que es la ultraderecha, digamos. Entonces, y las normas tenían que aprobarse por 3/5. Y eran dos grupos muy consolidados, por lo tanto, no era viable conseguir dos votos del otro lado para lograr los 3/5.
Entonces, la única manera de poder cumplir con, o sea, poder escribir un anteproyecto y aprobarlo era lo que se llama, lo que hemos dicho, compartir el lápiz, o sea, llegar a acuerdos y poder escribir un texto de consenso. Y eso fue lo que hicimos con mucha dificultad, pero fue bastante exitoso, en el sentido de que logramos un texto en que la mayoría de las normas se aprobaron por unanimidad o por mayorías muy amplias. Y eso, ese proceso fue mirado, yo diría, con mucha distancia por la ciudadanía, nunca hubo apoyo ciudadano de eso, pero con mucha fe por las élites, digamos, o sea, con mucho agrado por las élites de que mostramos élites políticas, etcétera, en que mostramos la capacidad de acuerdo en un ambiente en que se veía eso muy poco factible, ¿no? Pero en justo antes, digamos un mes antes de que nosotros termináramos el anteproyecto, conocimos el resultado de la elección del órgano del Consejo Constitucional, que es el órgano electo. Y ahí fue un triunfo gigantesco de la derecha, ¿no? Y sobre todo de la extrema derecha, ¿no? Que hicieron una campaña que en realidad no estaba basada en los contenidos constitucionales, porque la derecha estaba muy contenta con la Constitución del 80, sino que en temas de delincuencia, seguridad, campañas antimigrantes y una campaña muy fuerte contra el gobierno actual de izquierda, ¿no? Y liderados por quien había sido el adversario del presidente Gabriel Boric, que es una persona del Partido Republicano, un líder muy, muy de derecha, José Antonio Kast. Y entonces arrasaron. Ahora, eso que podría haber desestabilizado, digamos, los equilibrios y complicado digamos, la actuación de las negociaciones en la comisión experta, como ya habíamos logrado una cierta consolidación en nuestro trabajo, no lo hizo. Nosotros en la comisión experta logramos hacer un anteproyecto muy balanceado, pero cuando llegó, cuando se le, digamos, cuando tomó la posta, el poder, el Consejo Constitucional, cambió eso radicalmente. O sea, ahí hubo una decisión, digamos, de utilizar, a mi juicio, esta es mi manera de verlo, el proceso constitucional como una plataforma para posicionar en las próximas elecciones municipales y posteriormente presidenciales y de congresista a la derecha. Una hegemonía muy fuerte de la ultraderecha, porque los partidos de derecha tradicional estaban muy divididos internamente, con grupos muy importantes, los dos partidos de derecha tradicional que estaban con el discurso de la derecha extrema y por lo tanto no fueron capaces de morigerar. Entonces, y ahí cambió totalmente, digamos, y además tenían ellos el desafío de empezar digamos, a entusiasmar a la ciudadanía. Y no lo podían hacer con un discurso constitucional. Entonces tuvieron que poner en la Constitución muchas normas que apelaran a la ciudadanía y que tenían que ver con rebaja de impuestos, que tenían que ver con normas antimigrantes, que tenían que ver con normas de seguridad, que tenía que ver con ciertos temas de políticas públicas, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Se crea un clima de polarización extrema, digamos, en el Consejo. La derecha, que tiene todos los votos para escribir esta constitución sola, no necesita votos de la izquierda para hacerlo, impuso esas mayorías y cambió totalmente, digamos, cambió totalmente el texto del anteproyecto. Y de ser un texto que se veía por todos los sectores políticos como un texto que no era el texto soñado por nadie, pero bajo el cual todos podíamos vivir, digamos, por un texto, digamos, extremo en términos de, digamos, reforzar una política neoliberal en términos de políticas sociales, o sea,
el equilibrio que nosotros habíamos tratado de lograr entre la protección de libertades individuales y el avance en materia de derechos sociales. Aquí hay una, en el Consejo hay una especie de hiperprotección de las libertades individuales, de los grupos, digamos, de las, digamos, de los grupos empresariales, familiares, etcétera, lo que se llaman los grupos intermedios. Se pasó de un texto que nosotros llamamos habilitante, es decir, un texto del anteproyecto de la Comisión Experta que estaba muy abierto a la democracia, digamos, que dejaba al legislador discutir en los términos de las políticas públicas, especialmente en materia de derechos sociales, a un texto en el que se ponen en la Constitución ciertas preferencias en materia de cómo regular las políticas sociales. Pasó de ser de normas más básicas en términos de ser normas típicamente constitucionales a tener normas que son más bien de campaña electoral, digamos, incluidas en el texto constitucional, y pasó de ser un texto que pretendíamos que fuera relativamente neutro y pluralista en términos morales, a ser un texto que consagre una moral conservadora muy, muy fuerte, ¿no? Y el resultado, y con esto termino, es confusión en la población, yo diría mucho hastío, y estamos como muy lejos de lo que se suponía que se buscaba con un proceso constitucional, ¿no es cierto? Como resolver aquello que la gente pedía en el estallido social y que pensábamos que era mayor igualdad, frenar los abusos, mayor visibilidad de los grupos invisibilizados, etcétera. Y estamos en el medio de una campaña. El plebiscito es el próximo domingo, este domingo, en medio de una campaña, pero terriblemente agresiva, muy tóxica, una campaña que se ha planteado como una campaña contra el gobierno, muy violenta. Y las encuestas dicen que hay una pequeña ventaja para la opción rechazo, o sea, se volvería a rechazar ahora un texto de derecha, antes se rechazó un texto de izquierda. Y bueno, y va a partir del 18 de diciembre, después del plebiscito, va a haber que trabajar en la reconstrucción, digamos, de la amistad cívica nuevamente y en el fondo. Probablemente este proceso se cierre, ya no va a haber un intento en los próximos años de nuevo proceso constitucional, está todo el mundo muy cansado, entonces va a haber que buscar acuerdos de otro tipo, ¿no? Y yo espero que si se llega a rechazar, yo en este caso, a pesar de haber sido parte de este proceso, yo personalmente creo que este es un texto que si se aprueba le haría mal a la ciudadanía ahora con los cambios que le hizo el Consejo, pero es mi opinión personal, nomás por supuesto. Y yo espero que si se vuelva a rechazar haya una reflexión pública sobre, en el fondo, cómo perdimos esta oportunidad y cuáles son realmente el sentir de la ciudadanía y cómo poder acoger. De ahí. Katia es la persona más apropiada para contarnos un poco cómo ella ve ese sentir de la ciudadanía. Muchas gracias. Perfecto. Verónica, muchas gracias. Katia, Verónica nos brindó un excelente relato del proceso político de los últimos 4 años. A ti te toca una mirada más sobre la sociedad. ¿Qué ha pasado, qué está pasando en la sociedad chilena en los últimos, por lo menos 4 años, ¿no? Creo que el proceso es más largo. 15 minutos con la flexibilidad que he dado también a Verónica. Muchas gracias. Primero, bueno, buenas tardes y muchas gracias a la Fundación por la invitación, a Sergio Fausto, y estoy muy honrada de estar aquí con Verónica Undurral, que además de ser una excelente profesional y haber cumplido una tarea tan importante, es muy generosa como ya todos ustedes han sido testigos. Así que no, muchas gracias. Bueno, hay dos preguntas, me parece, que están puestas en la invitación, ¿no? En esta invitación a conversar hoy día sobre el momento que está atravesando Chile. Yo creo que una es si estos procesos constitucionales, no solo esto, sino en general todo este proceso,
debilita o fortalece la democracia? Voy a tomarme en serio la pregunta. Y la segunda pregunta, y que creo que en la respuesta voy a intentar mostrar que están vinculadas ambas cosas, es la pregunta por las razones de la montaña rusa, como la había llamado Sergio hace un tiempo, todos estos cambios. Para empezar con la pregunta sobre qué dice esto sobre la salud democrática, este proceso constitucional, yo creo que una de las cosas que vale la pena recordar y que hace, como lo hizo Verónica, que desde hace mucho tiempo el tema de la constitución estuvo presente y estuvo presente como una manera de poder cerrar, ¿no? De poder cerrar un momento histórico, de poder cerrar como las trazas de la dictadura, y me parece era una cosa que era bastante interesante y muy importante para una parte, sobre todo de la centro izquierda, extremadamente importante, y para personas con esa sensibilidad. Yo creo que después en el 2019 y en las grandes manifestaciones del 2019 y todo lo que aconteció en torno a eso, yo tengo la impresión de que la demanda de una nueva constitución no era el centro de las demandas ciudadanas. Las demandas ciudadanas eran otras y eran demandas muy puntuales, muy, muy, muy específicas sobre salud, sobre pensiones, principalmente sobre educación. Eran demandas sociales. Fueron movilizaciones, como todos sabemos, que no tuvieron ningún liderazgo de actores políticos ni de partidos políticos, ¿no? Hoy, en las disputas políticas, se sostiene que había líderes, ¿no?, de partidos políticos, pero fue un evento que básicamente fue un evento expresivo también del rechazo de la ciudadanía a los partidos políticos y a los actores políticos que no tenían, ¿no?, que intentaron tener algún tipo de protagonismo. Y yo creo que la salida constitucional, desde esa perspectiva, fue virtuosa porque efectivamente fue tratar de encontrar una salida democrática en un momento que en realidad todo parecía posible. Todo estaba abierto y había un grado muy alto de desestructuración de la vida social ordinaria. Y tengo que decirlo, ese momento de desestructuración de la vida social ordinaria, que son momentos muy duros para una sociedad, que son momentos muy tensos para una sociedad, porque está afectado todo lo que son rutinas, dispositivos, mecanismos, etcétera. Pero un momento que tengo que recordar que fue fuertemente apoyado por la población. O sea, la población no retrocedió a pesar de lo duro que era para todos ese momento. Y la salida constitucional fue, me parece, un acuerdo de la clase política y de las élites para encontrar un camino de salida a eso, pero que no necesariamente respondía a lo que eran las demandas ciudadanas ni lo que se estaba jugando en el 2019. Siempre he insistido desde entonces que había que acompañar el momento constitucional, todo este proceso constitucional con un pacto político que realmente comenzara a responder en términos de políticas públicas, de enfoques, de planes a futuro a esas demandas sociales, cosa que la clase política no fue capaz de hacer, ¿no? Y luego llegaron estos dos momentos bien relatados por, sumamente bien relatados por Verónica. Entonces yo pienso, todo el proceso, de un lado, muestra la salud democrática del país. O sea, se encontró un camino que además era un camino que ofrecía salidas de incorporación de las demandas. No era un camino de clausura, era un camino de apertura de estas demandas. Pero tengo la impresión también que aquí, en lo que se ha revelado todo este tiempo, y esto independientemente de lo que sean los resultados, podemos hablar después de eso, de por qué es una montaña rusa, pero independientemente de cuáles sean los resultados que vayan a haber, yo creo que el proceso muestra algo que está jugándose hace un montón de tiempo, que es el bloqueo y el entrampamiento en el diálogo político desde hace mucho tiempo alrededor. Esto no es de hoy, es un entrampamiento y un bloqueo que por lo menos uno puede, en 12 años, probablemente 12, 15 años atrás, tenemos este problema que se expresa de diferentes maneras.
También en las dificultades en términos de los rendimientos legislativos, pero también en términos de las disputas, la manera en que se escenifica la disputa política y el debate político. Yo creo que lo que es simplemente una expresión de esa dificultad de la clase política en todo este tiempo y que como se encarna, además, se encarna de una manera todavía más radical en la medida en que entra un nuevo actor, entran nuevos actores, digamos, de un lado, actores mucho más radicalizados de la izquierda y actores mucho más radicalizados de la derecha, o sea, más a los extremos. Y eso pone en otro tono, además, la conversación en un país que había estado acostumbrado, ¿no?, a tener como márgenes bien claros y como barreras y diques bien claros para evitar que esas voces intervinieran. Y creo que es una falta, entonces el bloqueo político y las dificultades, el ingreso de nuevas voces, las dificultades también que hay en esos términos también, en lo que cada una de estas, y sobre todo yo diría que en este caso, y sobre todo en el último tiempo, lo que la extrema derecha o la derecha radical, dependiendo de las definiciones, introduce como fórmulas, como estrategias, como tácticas políticas, etcétera. Entonces creo que aquí hay una mezcla, pero no diría que es, uno tendría que, uno tiene que lamentar lo que ocurrió, porque creo que eso es así, pero sobre todo porque yo creo que una de las cosas que ocurre con todo esto es que se pierde una oportunidad muy importante para el sistema político institucional. Antes, cuando llegó el 19, vuelvo a insistir, las movilizaciones eran movilizaciones que lo que tenían como característica principal, como lo dije, era estar completamente desanudadas los partidos políticos, ¿no? Los sindicatos, etcétera. O sea, otro tipo de organizaciones más tradicionales tuvieron que trabajar hacia abajo, no que no estuvieran, pero como al costado, y fue una cosa más espontaneísta en muchos sentidos, con muy fuerte, un ethos muy fuerte anarquista en ese momento. O sea, el ethos, no estoy hablando de los movimientos anarquistas solamente, sino del ethos anárquico. Pero el proceso constitucional, yo creo que, y este camino, le daba, entre muchas otras cosas, le dio un aire al sistema político institucional. Le entregaba un nuevo aire a los políticos. La población de pronto decidió ir, y ese 78% que era de derecha y de izquierda, o sea, ese casi 80% que votó a favor de que hubiera una constitución, lo que estaba votando era básicamente dándole un voto de confianza a que el sistema político institucional, sus mecanismos, etcétera, podían resolver el conflicto que se había producido y el momento social en el que estábamos embarcados. Y creo que una de las pérdidas ahora, pase lo que pase, más grande tiene que ver con eso que se había. Con esa entrega, ¿no? Esa entrega que se había hecho al sistema político institucional, porque lo que hay entre la primera y la segunda, ¿no? La diferencia es enorme, o sea, la apatía de la población hoy con este segundo proceso constitucional es enorme. La gente realmente no le importa, pero en el medio. Se planteó la cuestión del voto obligatorio, que fue ir aprovechando las olas para poner el voto obligatorio, que yo creo que puede ser positivo quizá a largo plazo, pero que de otro lado esconde, bueno, trae bastante incertidumbre, porque a pesar de lo que digan las encuestas, yo creo que en Chile nadie se atreve a decir cuál va a ser el resultado, porque todo el mundo tiene en la cabeza a esa casi 50%, ¿no?, de votantes que no han estado en las votaciones anteriores y que han dado sorpresas, ha dado sorpresa muy grande en la última votación, y uno no sabe exactamente cuál va a ser su conducta en este momento. Entonces, yo creo que eso es una cosa que es muy complicada. Y ahí yo me quiero enganchar también para tratar de explicar la cuestión de la montaña rusa. Porque, por un lado,
Como ya había dicho, yo pienso que a la pregunta sí haya habido un fortalecimiento, o sea, uno podría decir sí, es una, fue una demostración de una fortaleza democrática, de una fortaleza de la creencia de la población, ¿no? En mecanismos democráticos para resolver estas dificultades, etcétera. Pero yo creo que al mismo tiempo, el mismo proceso, como es heredero del 19, al mismo tiempo, es heredero de la debilidad de la democracia. O sea, se produce porque hay una debilidad de la democracia y lo que ocurre es que el propio proceso la debilita todavía más. Esa es mi opinión. O sea, el proceso se produce porque está el 19, ¿no? Y el 19 aparece porque es lo que hemos, no tengo el tiempo, pero quiero tratar de seguirme para que se pueda abrir la conversación, pero el 19 en el fondo es una expresión, que es una expresión de un acuerdo en un conjunto de demandas sin necesariamente hubiera acuerdo en la población de a dónde se tenía que ir, eso era otro problema, pero sí un acuerdo de demandas que habían que deberían de algunos procesos que han sido muy importantes en las últimas décadas en el país. Ha habido una enorme transformación de lo que significa lo que es el mínimo digno para una vida social, para un sujeto social. Ha habido una transformación, ha habido grados de una acumulación de grados de agobio muy altos en un modelo que es un modelo que ha dejado a los individuos muy a sí mismos vía privatización, etcétera, vía falta de regulación en el mercado. No solamente es la privatización de los servicios sociales, sino la falta de regulaciones en el mercado. Muy empujados aún en esta idea del esfuerzo personal, esfuerzo propio, etcétera, muy, muy sobre sí mismos, con bastante desmesura en las exigencias que ha tenido que para enfrentar en la vida diaria, una población con otras expectativas de formas de trato, con mayor horizontalidad, una ciudadanía con grados de autonomía y de valoración de la autonomía que eran inexistentes hace 30 o 40 años. Que por lo tanto tiene una gran crítica a todo lo que sea clausura, elitismo, todo lo que tenga que ver incluso con la idea de mediación, que ya es un problema para la democracia. Una sociedad con un conjunto de hiperactores muy grandes y con grados de inseguridad existencial, socioexistencial muy alta, ¿no? O sea, uno puede decirse clase media, pero si te enfermas, estás perdido, caíste inmediatamente. O sea, no hay redes de seguridad en ese sentido. Hay capacidad, hay futuro muy corto, ¿no? El otro día escuchaba de una investigación que el futuro más largo era como alrededor de, no sé si 60 o 90 días, ahora no lo recuerdo, pero ese es el grado del futuro. O sea, los niveles de futuro que han sido producidos también por experiencias estructurales. Entonces, todo ese gran cambio, por mencionar algunos que son realmente importantes, en las últimas décadas no fueron procesados por la política, no fueron incorporados por la política, no fueron incorporados ni en la forma, ni en sus ofertas, ni en las formas de interpelación, ni en las propias prácticas políticas, ni en las propias concepciones de lo que es la política, lo que es ser un actor político, etcétera. Y eso ha ido creando distancias cada vez más grandes, grados cada vez mayores de rechazo a la política, de desapego a la política, pero que en el fondo tengo la impresión que si uno pudiera graficarlo, tiene que ver con este desencaje entre la velocidad de los cambios sociales y la dificultad de la política para ponerse a tono con esos cambios sociales, de producir algo con esos cambios sociales. Entonces, hay cada vez más estos cambios, esta desconfianza, etcétera. Y entonces, acabo de publicar un documento, y está por publicarse un segundo documento también de una investigación que hemos hecho sobre la relación con la política en los sectores populares. Y la tesis que yo creo que se puede defender con mucha, mucha, está defendida en un primer documento y ahora con más detalle vendrá este otro documento y luego el libro, pero la tesis que yo creo que realmente puede explicar este momento es que hay una alta politización en la sociedad, pero sin identificación con la política institucional.
Y esta politización hay que comenzar a entenderla diferente a como lo entienden los cientistas políticos normalmente, sino que hay que entenderla de otras maneras. Si tenemos una población con grados educativos distintos, o sea, hay niveles de interés por lo público, hay un interés por el debate público, pero cero confianza por los políticos. Hay una. Incluso lo que nosotros hemos encontrado son fórmulas que no ponen en cuestión la democracia en general, pero sí a los actores responsables de hacer la democracia algo encarnado. Y sobre todo en términos de que la democracia ha sido incapaz de tener los rendimientos que debería haber tenido, ¿no? Porque además se asocia la palabra democracia con los 40 años de gobierno, porque como fue el paso de la dictadura de la democracia, en América Latina es común que la democracia, me parece, se asocie a una época histórica más que al mecanismo mismo. Entonces yo creo que estamos ante eso y Cristian, yo creo, sí. quisiera pedirte dos cosas. Una, que cerraras en un minuto más. Y después que escribiera la referencia del informe que va a salir en el El chat. que ya ¿Está salió. Ok. bien? Sí, súper. No, yo estoy cerrando, la verdad. O sea, mi punto principal es que yo creo que esta cuestión de que hay alta politización, pero es sin identificación, te explica en mucho la montaña rusa. Porque la politización está marcada en realidad por intereses, asuntos públicos, pero que tienen que ver con experiencias cercanas. Así que nada, creo que ahí no hay ninguna adhesión orgánica, ¿no? Por eso es muy difícil decir si el domingo va a ganar uno o va a ganar los otros. Yo tengo mi opinión, pero en la medida en que no sabes qué es lo que va a ser resonancia, ¿qué de todo esta confusión va a generar resonancia? Y va a ser ligado a experiencias individuales y personales y que va a decidir entonces el voto. Porque sea, además, esto no es un debate constitucional, es un debate político entre partidos políticos, como lo había descrito Verónica. No, acá no hay una conversación constitucional más, no está en juego. Eso. Muy bien, Katia, excelente. Déjame arrancar con la conversación tomando un hilo tuyo, Katia, porque has dicho una cosa muy importante, que el proceso constitucional que se desdobló en por lo menos dos etapas mostró una fortaleza de la democracia, pero a la vez la debilitó. No, creo que esta contradicción es una contradicción muy, muy importante. Y ahí viene la pregunta, y quizás para ti, Verónica. Hasta acá la democracia no estuvo en jaque. Pero imaginemos una situación en la cual la nueva constitución es aprobada, ¿no? Aprobada. Una constitución que además de ser una constitución muy conservadora en lo moral, sigue siendo muy neoliberal en lo económico y es también muy, por lo que tú has dicho, muy intrusiva. O sea, ¿no? Que busca interferir en el proceso legislativo, ¿no? ¿Tocará a un gobierno centroizquierda aplicar esta constitución? ¿Cómo ve este escenario? ¿Como un escenario manejable, un escenario de un riesgo importante a la convivencia democrática en Chile? O sea, si hay rechazo, creo que de alguna manera volvemos a una situación, un nuevo normal. Pero si hay una aprobación, ingresamos, me da la impresión, en un otro terreno. ¿Qué terreno sería este? ¿Y qué riesgos están ahí entrañados? Qué pregunta más difícil, ¿no? Porque está tan difícil leer el escenario. A ver, yo creo que
El proceso como ha terminado ahora es un proceso que ha exacerbado la confrontación en las élites políticas y de alguna manera la desafección, me imagino, también de la ciudadanía y la desconfianza de la ciudadanía, porque recibe mensajes muy, muy contradictorios, ¿no? A nivel de élite política, yo creo que cualquiera de los dos escenarios, en cualquiera de los dos escenarios va a seguir habiendo este bloqueo que hemos tenido en los últimos años en el Congreso, en el que mientras tengamos un Congreso en que todavía puedan anularse las fuerzas, digamos, y un Congreso que pueda anular las iniciativas del presidente, y eso va a durar un tiempo hasta la elección parlamentaria, va a ser un tiempo en que la derecha se va a tratar de posicionar muy fuertemente para ganar la próxima elección. El gobierno está muy, muy débil en términos de apoyo ciudadano. Y por otro lado, la derecha tiene la ventaja en este proceso que incluso si pierde su texto, pero saca un porcentaje razonable, que lo va a sacar de todas maneras, un porcentaje más o menos importante, igual tiene una plataforma importante para hacer campaña, digamos, para las elecciones municipales y para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Y además siempre el candidato y siempre los partidos de derecha han dicho que a ellos les gusta la constitución actual, entonces que tampoco es un drama que ellos pierdan, ¿no? Entonces, pero si ganan a favor, yo creo que van a estar mucho más, de alguna manera, empoderados. Y eso va probablemente a tensionar más las cosas, ¿no? Yo tengo la sensación. Y lo otro que va a producir, yo creo, va a ser un estado de alerta en todo el mundo de la centroizquierda y la izquierda para tratar de que la implementación de esta constitución no lleve a una desarticulación o un desarme de ciertos avances que se habían hecho en democracia, avances en términos de, qué sé yo, de igualdad de las mujeres o avances en términos de políticas sociales, porque de alguna manera, como yo lo veo, lo que pasó ahora, digamos, es que la derecha vio, así como la izquierda vio en su momento en la convención anterior, la derecha vio, dijo, bueno, estamos en un momento que no se va a volver a repetir, ¿no? En el que tenemos las mayorías y por lo tanto tenemos que asegurar que ciertas políticas nuestras o cierta manera de concebir el rol del Estado, etcétera, estén en la constitución de manera de que después los gobiernos de signo contrario tengan que respetarlo. Eso es un poco fetichista, yo creo, porque en el fondo los textos no aguantan tanto los procesos sociales, yo creo, ¿no? Pero ese es el intento, ¿no? Yo creo que es un intento bien nostálgico también, de volver como a soluciones que funcionaron bajo un ambiente social, cultural, jurídico, muy distinto, ¿no? De la protección a la propiedad privada, la protección de los contratos contra los cambios sociales, la desregulación completa, digamos, de los mercados. Eso funcionaba en los 80, digamos, ¿no? Pero ahora no tenemos una sociedad que vaya a poder aguantar eso. Entonces yo creo que va a haber yo creo que va a haber mucha tensión ahí. Y por otro lado, hay una cosa que yo temo y es que todas las promesas, si es que ganan a favor, todas estas promesas de que aprobando la Constitución se va a bajar los niveles de criminalidad, se va a solucionar el problema de migraciones, etcétera, como eso no se puede cumplir porque ningún texto constitucional puede cumplir eso, puede haber un fortalecimiento del área aún más extrema, digamos, porque ya el Partido Republicano, que es el más extremo del espectro político oficial, digamos, con presencia en el Congreso, hay ya una disidencia ahí más o menos importante que está surgiendo en esta campaña de gente que dice que el partido ya se entregó, digamos, a la izquierda,
o qué sé yo, a la política tradicional. Entonces está saliendo un grupo aún más extremo y que yo espero que no se presenten como los nuevos, los no políticos, etcétera, y que no haya un nuevo ensayo o que por lo menos la población no vuelva, no confíe en ellos como algo nuevo, bueno, y que pueda volver el loop, digamos. O sea, ese es como mi miedo. Mi esperanza es que en el fondo, cualquiera sea la postura que gane ahora, probablemente va a ser por poco y que haya un proceso de reflexión, por lo menos de la clase política. Pero bueno, yo veo bastante irresponsabilidad en la clase política en realidad ahora y poca capacidad como de reaccionar, ¿no? Pero bueno, no Verónica, sabemos. interesante. Katia, déjame, tú puedes comentar las cosas que ha dicho Verónica libremente, pero una cosa que quisiera, una beta que quisiera aprovechar de la politización de la sociedad chilena, pero en bases nuevas, ¿no? Una primera pregunta es una pregunta que nos hace Mauricio Grimoni, que es una pregunta interesante, que tiene más a ver con el pasado, pero que llega hasta ahora y después quisiera explorar un poco lo que hay de novedoso. A diferencia de lo que ha pasado en Argentina y en Brasil, la derecha en Chile salió de la dictadura con sostén popular, ¿no? Hubo una derecha electoralmente competitiva desde el principio. Y hubo una derecha popular en Chile, ¿no? Esto explicaría el hecho de que persiste o persistió un apoyo muy largo. Esta es la pregunta de Mauricio. El apoyo en la población a la idea de un Estado subsidiario. En salud, educación, la idea neoliberal. Esto explica. Y segundo, y quizás más importante, ¿cuáles son los temas nuevos de la derecha popular que politizan, ¿no? Me imagino que ahí tenemos el tema de la delincuencia y de la inmigración, ¿no? Que es algo muy novedoso en Chile, ¿no? Desde esta perspectiva, siento que hay una especie de latinoamericanización de Chile, ¿no? Y ese es un dato nuevo y quizás muy peligroso, ¿no? En términos, no solo en términos de crispación, pero de crispación que se vuelva más violenta y que cree un espacio ampliado para la extrema, extrema derecha, ¿no? Tu reacción a estos comentarios. Sí, muchas gracias. Yo solo te quería quizá agregar a lo que había planteado Verónica, que yo no estoy tan segura de que el apoyo que tenga el gobierno sea tan pequeño, porque tiene un 30% que no se mueve, que puede bajar un poquito y sube. Yo digo que yo solamente estoy, lo que quiero decir, y lo digo por lo siguiente. Porque cuando uno va a investigar, lo que uno ve es que, sobre todo, hoy tenemos electorados súper infieles. O sea, la infidelidad de los electorados es altísima. Entonces, yo creo que alguien que contra viento y marea tiene 30%, hay que mirarlo con cuidado. No digo que sea fuerza, pero en un momento como el que estamos, no solamente en Chile, sino en general, en muchos lugares de América Latina, un 30% que. O 28, 30, ya, que va subiendo y bajando, pero que no se mueve contra vuelta y marea es algo que es un recurso muy difícil en momentos en que la política se ha vuelto una cuestión o sea, básicamente de prácticas de infidelidad constante y de inestabilidad en los apoyos. Entonces, yo creo que uno tendría que mirar eso con más cuidado, ¿no? No es una. Argumento político, es un argumento analítico, ¿no? Cuando uno piensa en eso, hay que mirarlo con un poco más cuidado. Uno vio cómo todo este proceso, por ejemplo, bajó de la manera que bajó violentamente el apoyo a Kast, por ejemplo, por la participación en esto y cómo puede volver a subir. O sea, hay mucho movimiento porque la población, eso es lo que intento decir, está mirando solo de reojo la política. Y entonces está enganchándose con algunas cosas que le toman la atención
pero que no necesariamente tienen nada que ver con un apoyo verdaderamente orgánico. Eso es, bueno, respecto, yo quería como sumar a todo esto y en términos de lo que va a venir, porque yo creo que ha habido muchos malentendidos también al leer los resultados, tanto los resultados de la convención anterior, del proceso anterior, como yo creo hay que tener mucho cuidado al leer los resultados de esta vez, porque es así como está funcionando y no como una cosa como más orgánica, más, ¿no? Del voto. Y esas interpretaciones las hace la clase política, no la gente. Y entonces no tienes asegurado nada. Respecto a lo otro, yo creo que sí, hubo una importante derecha popular en los años 90, ¿no? Fue una cosa muy importante. Pero una de las cosas que pasó en general en el país fue que los partidos políticos en general perdieron su contacto con la población, abandonaron el trabajo de terreno, y eso lo hicieron los partidos de centro, de izquierda y de derecha. O sea, en el último tiempo, más bien lo que uno ha visto ha sido un abandono de esos terrenos, de los terrenos, digamos, de la población, que hace que en muchos lugares, no solamente, o sea, que eran tradicionalmente lugares, por ejemplo, sectores populares, en donde lo que había era una fuerte presencia de partidos políticos, ¿no? Que funcionaron como verdaderos mediadores en los 60s, en los 70s, etcétera, desaparecieron. O sea, no estaban más. Todo ese cuerpo se debilitó. Hoy yo tengo la impresión, hoy, en este último tiempo, hay una fuerte, y yo creo que después del 19, hay un regreso de la conciencia a los partidos políticos que tienen que volver a la población, que tienen que volver al terreno. Y esa es una estrategia que tiene hoy el Partido Republicano, que es muy importante. Han hecho mucho trabajo de terreno también para esta elección, pero en general están poniendo mucho esfuerzo y hay una gran discusión, sobre todo los partidos de la izquierda autónoma y tradicional, digamos, de revitalizar el trabajo de terreno. Hay fortalecimiento. Porque es un proyecto que estamos haciendo, este que acabo de contar, hay fortalecimiento, intentos de fortalecimiento de las juventudes, de construir juventudes políticas de extracciones más populares de las que había. O sea, hay toda una preocupación por la vuelta al terreno, pero eso está ocurriendo Y ahora, entonces Katia, habrá que perdón por ver. interrumpirla porque este punto es un punto muy interesante. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen en el sentido de repolitizar o volver al terreno? Porque me imagino que hay algo quizás nuevo ahí, porque no se da la cosa en las mismas bases de los años No, 80 y 90. no, lo que yo creo que hay que hacer un trabajo de un estudio, o sea, porque son como tendencias que yo personalmente todavía no creo que me atrevería a decir exactamente cuál es la novedad de esto. Lo que sí es importante decir es que se montan sobre otras organizaciones, no son como el partido, sino están intentando montarse en organizaciones existentes o tratando de fortalecer, entrando por a elementos que hagan sentido a la población desde demandas sociales, etcétera. Pero porque cuando en este mismo trabajo que hicimos, lo que nosotros hicimos de identificación, de politización sin identificación, nosotros hicimos una revisión desde los 60 hasta ahora, más o menos, del debate en ciencias sociales sobre los sectores populares y la relación con la política, etcétera. Y una de las cosas más evidentes y que toda la evidencia muestra es cómo se fue autonomizando esos sectores y fueron construyendo sus propias organizaciones sin desprendiéndose de la mediación de los partidos políticos, lo que los fragiliza, no los hace más. Bueno, hay toda una discusión, pero hay una dimensión que está en juego también ahí. Entonces, creo que hay que esperar, pero lo que yo creo que uno tiene que notar es que eso está ocurriendo como una discusión al interior de los partidos y que están tratando de encontrar caminos para hacerlo. Yo creo que el apoyo al Estado subsidiario
Yo no creo que sea de nuevo, creo que eso es un pensamiento que uno puede tenerlo desde uno como élite, no sé cómo decirlo, no ser política, incluso en los análisis. Las personas han vivido con muchas dificultades lo que ha significado ese estado subsidiario para ellas. Entonces, no es como que uno pudiera decir hay un apoyo, pero hay apoyos que. O sea, que se pueden construir, que uno sí va a concitar apoyo de la población. Por ejemplo, la idea de que lo que es mío, ya es mi propiedad, es mi propiedad. Esa idea es muy fuerte. Y cuando tú la muevas, no tiene que ver con que la gente no quiera salud pública en su barrio, sino que ha aprendido que ese es el camino para lograr las cosas que ha logrado en el último tiempo. Y en segundo lugar, una cosa extremadamente importante, que hay que contabilizarla, yo en otros países quizá. De otra manera, pero que también está presente, es que independientemente de lo que ocurre en muchos de los países de la región, no en todos, ¿sabes? Pero en algunos países de la región, Chile es uno de ellos, sí hubo mejoras en las condiciones de vida de la población, que salió de pobreza extrema hacia pobreza, o sea, unos sectores populares intermediarios, etcétera, pero que tuvieron acceso a educación, que tuvieron acceso a otros servicios en muy corto tiempo, con lo cual, en el caso de Chile, por ejemplo, la memoria familiar histórica es de muy corto plazo, la memoria de la pobreza extrema es menos, es una generación a veces. O sea, o dos generaciones como mucho. Entonces son historias vividas en las cuales que hace muy importante no perder lo que uno obtuvo, ¿no? Y ese no perder lo que uno obtuvo es esencial. Entonces, todos los trabajos que yo he hecho a lo largo del tiempo han mostrado cómo las personas en realidad tienen una gran crítica, un gran agobio, pero no quieren perder. Y hay algunas ideas que quedaron establecidas, o sea, que han quedado establecidas, que son muy potentes en términos de la población, pero que no quiere decir que eso signifique que van a apoyar el debilitamiento de servicios sociales, no tiene nada que ver, es como que tuviéramos que darle vuelta a todo de nuevo, porque a veces hacemos unas equivalencias que no están correspondiendo efectivamente a lo que dice una persona cuando dice que quiere que se respete lo que es suyo o que sus ahorros sean para sus hijos. Eso no tiene nada que ver con que no apoye que haya un fortalecimiento de la salud pública, por ejemplo, lo que sea. No, yo quisiera, sí, no, hay que subrayar esto, hay que sacar los anteojos del pasado, ¿no? De cómo mirábamos cómo se articulaban todas estas cuestiones en los campos de la tríada clásica, centro, izquierda, derecha, las cosas se mezclan de manera que son sorprendentes para uno que mira desde arriba, ¿no? Para uno que no está metido ahí en. Verónica, una pregunta más puntual que nos viene de Camila Kumamoto. Y yo quisiera ampliar un poco esta pregunta. La pregunta de Camila es que de vencer la opción apruebo, ¿qué esto significaría políticamente para el gobierno Boric? ¿No? Como esto apalancaría mucho la derecha, la extrema derecha, con miras a las elecciones municipales el año que viene. Y más a futuro, las nuevas elecciones presidenciales. Esta es la pregunta de Camila. Yo quisiera explorar un poco contigo qué espacio habría en un escenario u otro para reanudar un reformismo gradualista al nivel del Congreso que viene, para decirlo honestamente, vino del gobierno de Piñera. No, vino del gobierno de Bachelet y siguió con el gobierno de Piñera, que tampoco hubo bloqueo, sí, pero no fue un bloqueo total, ¿no? Se introdujo con Bachelet el pilar solidario, quizás poco, pero un paso importante. Creo que el tema del sistema de crédito en educación lo cambió Piñera, ¿no? ¿Habría espacio para retomar este proceso de un cambio gradual de la política al nivel del Congreso,
Tú has vivido esta experiencia del grupo de los expertos, ¿no? Esto quizás te diga algo sobre este espacio, ¿no? A ver, es súper interesante la pregunta, porque el comentario que yo más recibía cuando logramos ese acuerdo reflejado en el anteproyecto de la comisión experta era qué alivio, o sea, qué alivio porque ustedes están dando una señal. De que sí se puede llegar a acuerdos en un contexto en el que pareciera que todo indica que no se llega nunca a acuerdo en nada, digamos. Y eso me lo decía mucha gente, por supuesto que más personas de la élite, me imagino, a la que yo tengo más acceso. Incluso el presidente Boric, cuando recibió el texto y inauguró el consejo, dijo algo así como, espero que este ejemplo no sea virtuoso, sino que sea contagioso. O sea, había como un anhelo, por lo menos en la LID, de que se pudiera replicar algo así, ¿no? A ver, por supuesto que había características muy específicas de la comisión experta que hicieron eso posible. Uno era que estaba conformado por académicos y por políticos profesionales, o sea, dos grupos que están acostumbrados a debatir fuertemente ideas contrarias sin engancharse emocionalmente. Lo segundo es que los partidos políticos en ese minuto estaban preocupados de otra cosa, entonces nos dejaron como mucha autonomía y además digamos, había experiencias parecidas en los que habían tenido los comisionados expertos que habían participado en cargos públicos de lado y lado de problemas que habían tenido estando en el Ejecutivo o estando en el Congreso. Entonces, como que había una cierta solidaridad con el problema del otro porque lo habían vivido, entonces había un interés de ese grupo, independientemente de lo que dijeran sus partidos que no estaban mirando, digamos, de solucionar ciertos problemas del sistema político y cosas así, ¿no? Y había bastante pragmatismo y además había la posibilidad de tener confianza, o sea, todos los académicos nos conocíamos, los políticos se conocían, 24 personas que hablaban más o menos homogéneas, digamos, no era difícil, digamos, fue muy desafiante porque cada uno defendía las ideas con mucho fervor, pero se podía hacer. Entonces, replicar esa, y además estábamos empatados, eso era una condición, digamos, absolutamente necesaria, ¿no? Entonces, es muy difícil replicar esa lógica porque no se da, digamos, en el Congreso. En este minuto tenemos un cierto equilibrio político que podría permitirlo, pero tenemos, por otro lado, esta, digamos, interferencia de la lógica electoral. En el que el incentivo es justamente el contrario, digamos, el incentivo es golpear al adversario y no lograr acuerdos. Entonces, yo creo que hay que ahora, pero sin embargo, hay cosas que todavía funcionan, que es bien elitista, pero igual funcionan. O sea, cada vez que se necesita, por ejemplo, discutir temas difíciles como reforma de salud, reforma de pensiones, no sé, distintas, se arman estas comisiones de expertos transversales que replican un poco la lógica nuestra y siempre logran un informe en el que se ponen de acuerdo en el 70% de sus propuestas, ¿sí? Y gracias a eso se ha podido, esa es como una lógica que la presidenta Bachelet utilizó mucho, pero y al principio la criticaron, digamos, por estar como buscando las soluciones y entregándose las hechas al Congreso, pero después Piñera y Boric lo han vuelto a repetir porque ha funcionado. Entonces, ¿cómo aprovecharse de eso que funciona, pero al mismo tiempo hacer un trabajo paralelo de acercamiento a la ciudadanía
que no sea instrumental con la ciudadanía, digamos que no sea de manipulación de la ciudadanía, porque yo también siento que hasta ahora ha habido ese intento de acercamiento a la ciudadanía que es bien manipuladora, porque por la vía de las redes sociales, digamos, el trabajo en terreno rinde poco, digamos, frente a lo que pueda rendir una buena campaña publicitaria. Entonces, yo creo que el gran desafío ahí es tratar de hacer las dos cosas un poquito al mismo tiempo. Y bueno, y lo ideal sería poder hacerle cambio al sistema político, cambios de diseño para facilitar colaboración. Ahora, eso no es tan fácil que los incumbentes lo hagan, pero eso sería lo ideal también. Para no dejar al margen la pregunta de Camila, ¿te parece que si se aprueba el proyecto constitucional, esto impulsaría a la derecha, incluso restringiría el espacio de colaboración en el Congreso, porque habría incentivos como para la derecha ir por todo? ¿Te Yo creo parece que sí. o no? O sea, esa es mi impresión. Ahora, yo no sé cuánto les dure, digamos. No sé cuánto puedan mantener eso, porque las elecciones municipales son recién en octubre del 2024 y las elecciones presidenciales más adelante todavía. Entonces, Claro. tienen que sostenerlo mucho tiempo, ¿no? Claro. Entonces, no es tan fácil. Muy bien. Bueno, nos estamos acercando del final, pero yo quisiera hacer una pregunta más a Katia y dejarles las dos libres para hacer sus comentarios finales. Katia, una cosa muy llamativa es que tenemos al mismo tiempo un ascenso de la derecha en Chile, pero en una sociedad que donde el número de creyentes está disminuyendo, a que yo sepa, ¿no? Una desafección muy grande en relación, por razones conocidas, en relación a la Iglesia Católica. ¿Cuál es el riesgo? Y tú has mencionado también que no hay sostén en las capas populares a la subsidiariedad del Estado, que esa es una idea de las élites neoliberales, pero que no cuaja en las capas populares. ¿Cuál es el riesgo de una lectura equivocada de la derecha quizás se les va la mano, ¿no? Con un énfasis excesivo en lo neoliberal, en lo económico y en lo conservador, en lo moral, ¿no? Que esto esté en descompaso con la sociedad chilena. Hay que prender el Sí, micrófono. sí, sí, sí. No, yo quería decir que, bueno, no fue, no digo que no haya un apoyo a la subsidiariedad, que eso es como muy general, porque ¿qué significa la subsidiariedad exactamente? Entonces va a depender de qué estás entendiendo y cuáles son las consecuencias de eso o de dónde lo están viendo. Hay muchas personas que sí, nosotros que quieren hoy que de todas maneras haya participación de los privados. Y lo quieren porque su experiencia es que esa participación de los privados les asegura mejores servicios, pero que al mismo tiempo piensan que en realidad debería ser gratuito y el Estado debería pagarlo. Entonces tenemos ahí como un poco más mezclado. Yo Claro. pienso que en verdad una de las cuestiones de si ganan el apruebo es que van a haber enormes disputas en el futuro. Eso de todas maneras, porque hay efectivamente un aumento de los no creyentes que es brutal en el caso chileno, una disminución de las adhesiones a la Iglesia Católica, pero en general un aumento de los no creyentes que es muy, muy alto. Pero de nuevo, cuando tú votas una constitución, por un lado, cuando tú la votas, votas muchas cosas. Así que depende de qué enganches, porque una constitución tiene cientos de páginas y cientos de artículos. Entonces depende de qué enganche, que fue también lo que ocurrió antes. Por eso una votación, un plebiscito salida para muchos constitucionalistas nunca ha sido una buena idea, ¿no? Porque es como, en realidad, ¿qué es lo que está votando la población? Es imposible. O sea, es un grado de elaboración muy alto. Entonces, eso me parece que es como difícil en esos términos. Y luego, creo que una de las cosas que funciona muy fuertemente ahora, que podría funcionar, es que, claro,
Yo creo que la derecha ha sido muy hábil, la extrema derecha especialmente, en el recoger esos elementos que son elementos que han sido más complicados para la centroizquierda de manejar, como el problema de la regulación social y por lo tanto la delincuencia, todo ese tiempo, la migración, el tema de los derechos humanos. Entonces, eso aquí, como en todo el mundo, están usando una ventana de oportunidad para entrar por los lugares de contradicción, de dificultad, en donde los principios todavía no pueden, o sea, digo, a responder a los principios no responde a los desafíos concretos sociales, por ejemplo, en términos de regulación social. Y entonces yo pienso que ahí también es una cosa que es muy evidente cuando uno va a preguntarle en esta última investigación las razones del voto a las personas, y como de una manera más elaborada, más calma, no directamente, pero para ir pensando cómo piensa la política y cómo toma sus decisiones, etcétera, es claro que en realidad solamente toman una parte de todo lo que vuelvo a insistir, es como solamente una partecita de todo eso y es la que más resonancia hace. Si tú construyes una realidad, por ejemplo, con medios, que es algo que está ocurriendo acá, la participación de los medios en la construcción de las agendas públicas es muy fuerte acá como en cualquier lugar, y tú armas con eso, con redes, con no sé qué, etcétera, etcétera. La jerarquización de las necesidades, porque la seguridad es una necesidad humana como las otras y hay un problema real, además que está ahí desde hace mucho tiempo, la jerarquización la vas a producir y en ese momento la decisión va a ser por esa dimensión, pero no necesariamente por lo otro. Es como, ¿qué es lo que se ha producido como condensado en el espacio público y que ha intervenido en la jerarquización de ese conjunto de necesidades que tengo como individuo, que generalmente como viene esta conversación? Entonces ahí no te aseguran para nada que esas mismas personas vayan a probar. Si les prohíben, o sea, si los obligan a ir, no sé, eso es una cosa absurda, pero si los obligaran a ir a la iglesia, por ejemplo, o devolver las clases de religión y tener que ir, no, no, eso no, no tiene nada que ver, porque no están votando por todo eso. Y yo creo que para los partidos eso es muy importante, y para nosotros cuando evaluamos también los avances, es muy importante de tener en cuenta, porque yo creo que el éxito del. Bueno, de lo que son las extremas derechas, otros lo llaman los populismos en general, etcétera, tiene que ver más con el éxito, este tipo de éxito, o sea, que son mucho más sensibles a eso que en este trabajo que estoy publicando llamo, que está por publicarse el próximo mes, llamo la identificación al rasgo como elemento central de la relación con la política. Y eso lo puedes manejar de manera muy importante con redes, medios, construcción de realidad, etcétera, y te va a hacer votaciones que pueden, sin embargo, dejar de ser votaciones a tu favor en la siguiente votación, porque va a depender de cómo cambian las constelaciones. Claro. Excelente. Bueno, consideraciones finales, les pido que sean cortas porque el tiempo está agotado. Verónica y Katia. Bueno, lo que dice Katia a mí me parece súper, súper interesante. O sea, yo, una de las frustraciones que yo tengo con este proceso es de alguna manera cómo veo la debilidad de los partidos políticos para liderar en ese sentido. Quizás yo tengo una visión de liderazgo antigua y que tengo que ajustar, pero me impresiona que ahora quienes tienen el poder son los publicistas. O sea, son los que arman campaña. Y me impresiona, el otro día vi al presidente de uno de los partidos políticos tradicionales defendiendo los términos de una campaña que es absolutamente impresentable, digamos, y que tú te das cuenta que el hombre estaba completamente incómodo defendiendo una campaña que era totalmente adversarial, que era indefendible en términos políticos, digamos, tradicionales, pero que era muy defendible, digamos, para efectivamente lograr este voto a corto plazo, etcétera. Entonces, yo diría que el gran desafío es, de alguna manera, que los partidos políticos puedan pensar un poco más en la proyección a largo plazo de ellos mismos. A mí me, no me
digamos, yo me encantaría tener una derecha fortalecida en ese sentido, una izquierda igual, porque el problema que yo veo es que no solo la población tiene el horizonte de los 60 días como un horizonte largo, sino que también los partidos políticos están teniendo un horizonte muy, muy corto, y eso a mí me da susto. Y lo otro que para terminar, algo que a mí, como para hacer diálogo con Katia también, algo que a mí me interesa mucho del trabajo de Katia es esto, una especie de rasgo quizás de la sociedad chilena, de que cuando no puede, y a todo nivel, a nivel de familia, de pareja, de sociedad, de trabajo y todo, de que cuando siente que no puede manejar los conflictos, tiene una tendencia a solucionarlo de modo autoritario, digamos. Y eso a mí me ha hecho pensar mucho y yo lo he visto mucho. Yo tengo la sensación de de que la élite que sentía que estaba perdiendo poder, de alguna manera, como que ni siquiera alcanzó a hacer el intento de tratar de aprender a dialogar, porque tenemos muchas dificultades para dialogar en Chile, digamos, en términos serios, sino que realmente ante la amenaza está tratando de imponer una, digamos, de imponer una solución. Y eso yo lo veo muy ligado a a este rasgo que está muy presente y es, en vez de apostar, digamos, al camino más difícil, que es un camino propio de la democracia, de aumentar la representación y todo, estamos viendo soluciones, por ejemplo, el sistema político que disminuye la representación y lo dicen que es en son de la gobernabilidad, pero es en realidad por la sensación como de falta de control. Y esto se repite como en muchos temas. Entonces es interesante porque conviven esto, yo estoy totalmente de acuerdo con Katia, de hasta ahora hemos todavía seguido. Tenemos una fortaleza como heredada de de que nuestra sociedad todavía apuesta al cauce institucional. No sé cuánto va a durar eso, ojalá que siga durando, digamos, pero por otro lado, que convive con esta otra cosa, que es un cauce institucional no demasiado, que no conversa demasiado bien con práctica democrática para una sociedad demandante democráticamente. Eso. Gracias. Excelente, Verónica. Katia. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corta posible, cortita. Yo creo que lo que más deseo es que llegue el 18 de diciembre y que esto haya terminado. Creo que Chile es un país que tiene muchos recursos, que tiene con todas las críticas que hemos hecho, creo que es un país con muchos recursos en que uno encuentra que hay. Eso no asegura de que no vaya a haber un gobierno con tintes autoritarios más adelante, eso no lo asegura, pero me parece que hay una cierta convicción en ciertos mecanismos de todos lados, de muchos lados. Estamos en un momento en que hay unos actores que están tratando de patear, ¿no? De jalar el mantel y para encontrar su propio lugar, etc. Es un mal momento para todo. Pero yo creo que los verdaderos problemas. Los problemas de fondo no están siendo tocados y ya tenemos mucho tiempo sin tocarlos. Tenemos esos problemas que se han mencionado, tenemos problemas en realidad en términos de la ausencia del Estado en algunas zonas del país, hay problemas severos en campo de la educación, tenemos buenos rendimientos, pero severos en el sentido, y creo que eso siempre hay que repetirlo, en términos de que lo que el propio país se podría dar a sí mismo, no comparativamente, ¿no? O sea, porque esto puede sonar, muchas veces dice, es alarmista, porque finalmente mira todos estos indicadores. El problema no es comparativo, el problema es lo que el país se prometió a sí mismo, las promesas que rondaron y lo que sería capaz de darse. Y yo creo que hay esta dimensión, hay un verdadero debilitamiento de la. De del tejido social, del lazo social, hay un problema con las juventudes que ha sido complicado por la pandemia, etcétera, y todo eso tiene que ser abordado, pero solamente puede ser abordado, yo creo que saliendo de esta, no sé, sea como sea, hay que salir de esto, y ojalá, pero y ojalá, bueno, encontrando otras fórmulas que sean fórmulas
para enfrentarlo, porque si los partidos políticos no son capaces, vamos a tener que reinventar una democracia con menos presencia de estos tipos de actores y más presencia de otro tipo de actores. Es quizá un desafío a futuro, pero no es el desafío de Chile, me parece que es el desafío más general. Y en términos generales, yo, bueno, también he insistido muchas veces que quizá por todas las cosas que estudio y todo, es el momento en el que la sociedad tenga que encontrar fórmulas para poder entrar a solucionar gremios, organizaciones, no sé, para encontrar fórmulas de confiar más en su propia agencia hasta que los partidos políticos puedan encontrar una manera de refortalecerse, de modificarse, de encontrar otro camino, o vamos a tener que inventar algo nuevo. Pero yo, cuando veo todo esto, en realidad pienso, lo único que podemos hacer, intentar, es tratar de resolver estos problemas que son para Chile nuevos, que son acuciantes y para en general yo pienso que para la región. Pero por eso creo que también quienes estamos como analistas tenemos que, o como investigadores o como académicos, tenemos que empezar a cambiar las claves con las que estamos leyendo lo que está ocurriendo. Gracias. Bueno, excelente, mil gracias. Ha sido un gran gusto y yo quisiera pedir disculpas a la gente que envió preguntas. Algunas se quedaron afuera de nuestra conversación, no hubo tiempo de hacerlas todas. Pero coincido totalmente que hoy hablamos de Chile específicamente, pero lo que hablamos sirve para pensar los dilemas y desafíos de la democracia en Brasil, en otros países latinoamericanos, en Europa, en Estados Unidos, claro, con las peculiaridades nacionales, ¿no? Y creo que este intercambio entre una mirada más política, más institucional y una mirada más sociológica, más volcada a los actores sociales, a los individuos, creo que es muy fértil y que una vez más se probó necesaria y productiva. Entonces, que mil gracias Gracias. a las dos y Muchas gracias. ojalá podamos juntarnos en Santiago o en San Pablo. Bueno. Con mucho gusto y muchas gracias a todos y todas que estuvieron aquí Gracias. también. Gracias. Adiós, Gracias. Verónica. Hasta Adiós, luego. Sergio. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao.